Мне нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе. Самая любимая музыка здесь играет. Мне нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе. Музыка здесь играет. Yeah.
Just to be right next.
Santiago Eraso es un joven como cualquier otro, estudia y pues su pasión es el fútbol. El primer, digamos, acercamiento hacia el fútbol fue en una escuela pues de mi barrio, donde pues teníamos la posibilidad de ir al campín y poder, o sea, ir de recogebolas. Eso pues a los 6, 7 años era pues, o sea, una locura ir al estadio y ver el estadio lleno y ver jugar a Santa Fe, ver jugar a Millonarios. Eso fue muy bonito. Ya después pues dimos un paso que fue entrar a Caterpillar, uh-huh. A Caterpillar, y ahí fue, digamos, como digamos el inicio ya en una competición ya seria. Empecé a jugar la Liga de Fútbol de Bogotá. Me acuerdo que fue en el Salitre. Ajá. En el Salitre, a la escuela. Eso fue un sábado en la mañana y yo llegué y estábamos todos ahí. Me recuerdo que el entrenador, íbamos a hacer fútbol. Recuerdo que me dijo, nadie quería tapar. Dijeron, ¿qué quiere tapar? Y yo dije, no, pues yo me meto a tapar y después salgo a jugar. Y así fue como empecé a Caterpillar. A Caterpillar empecé, fue como arquero. Lo que hicimos fue que empezara tapando el primer tiempo y después salir a jugar. Pero no, pues como arquero sí. No, no fue muy bien, la verdad. Creo que he ido de delantero y ya. De delantero, luego volante 10, volante central, y ya voy es atrás. Recuerdo un partido contra Santa Fe, que en el campincito, que ese tiempo se dividía la cancha en 4. Ajá. Recuerdo que ese día hice un gol de chilena, un gol de chilena desde la mitad de la cancha. Lo mejor, la técnica. Creo que es lo mejor. La mejor y la inteligencia de juego. Creo que son los dos factores que más se destacan. A pesar de mi altura, siempre creo que esa es una de mis fortalezas, la técnica. Yo jugaba de volante central, digamos, los partidos que eran, digamos, un poco cómodos. Pero ya los partidos de Caterpillar Millonarios, Caterpillar Santa Fe, Caterpillar Compensar, Equidad, esos pues partidos que son, se necesita más seguridad en la parte de atrás, porque esos equipos en cualquier momento te cobran. Entonces fue eso, prácticamente las finales jugaba ¿Y atrás. ¿Y te gustó o dijiste, profe, no, déjeme de volante central? No, ya llegó al punto de que cuando pues por fin pues, llegamos a la final contra Santa Fe de la liga, y yo tomé la iniciativa de decirle al técnico, no, profe, déjeme jugar atrás. Yo creo que podría darle seguridad atrás y pues como se, y un poco más juego en la salida. El puesto de defensor central yo creo que es básicamente estar siempre muy concentrado. Si tú estás concentrado, siempre vas ahí. Concentración e intuición. Intuir antes. Porque siempre los delanteros se supone que son más veloces que los defensas. Entonces yo creo que la velocidad está es en estar concentrado y arrancar el segundo antes del delantero. Creo que el jugador, el defensor central, ahorita tiene que ser una persona inteligente, con técnica y que tenga mucha concentración. Pues la verdad yo siempre había querido entrar a Compensar. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es especial ahí? Cuando uno siempre sueña jugar en Millonarios. Uno jugar en Santa Fe. ¿Por qué en Compensar? No sé, o sea, siempre en los torneos de la liga con Caterpillar, siempre, incluso me parecía más importante los partidos contra Compensar que los partidos contra Santa Fe Millonarios, porque ellos eran como, digamos, el tope, o sea, los mejores jugadores, los más grandes, los más veloces, todo siempre en divisiones menores, siempre eran de Compensar. Tomamos la decisión de que
de que queríamos dar un paso más, o sea, que Caterpillar, que pues nos había dado mucho, ¿sí? Nos había dado mucho, pero queríamos, no sé, proyectarnos hacia, hacia otro lugar. Compensar, el club nos, pues me dijo, o sea, pues no, pues mire usted lo que quiere hacer, y nosotros pues conscientemente tomamos la decisión de, pues de no, la selección Bogotá. Al partido de ida a Medellín. ¿Dónde y fue el partido de ida? ¿En Guarne? En Bello. En Bello. En Bello. Okay. Cancha sintética, sí. Mediodía, calor impresionante. Y allá perdimos 3-1. Íbamos ganando 4-0. Y en un momento, no sé, desconcentración o no sé, el partido cambió y en 10 minutos nos hicieron 3 goles. 4-3. Ya quedaban 10 minutos y no, partido súper apretado. Un penalti a favor de nosotros, 5-3. Y ya los últimos 5 minutos, eso era
allá arriba, métasela como pueda. Faltaban creo que como 3 minutos y recuerdo que fue un tiro de esquina. La centró un compañero y Sergio Villarreal la bajó en el pecho, con el pecho en el área y remató, pero creo que remató con toda la fuerza de nosotros, de toda la gente. Y ese, cuando ese balón yo veo que entra, fue una locura. El profe me llamó y me dijo que él quería que yo estuviera con él, que él no me prometía dinero, no me prometía nada, sino un buen entrenamiento y ya. Y creo que eso fue lo que me convenció. Me imagino haciéndole un gol, aunque ya tenía la posibilidad de jugar, de hacer gol ahí en el Campín, pero sí, estadio lleno, clásico, partido apretado, y subir y hacer un gol de cabeza. Sueño poder ya estar en una plantilla profesional. Sé que pues obviamente no le toca llegar y hacer la fila, pero estar en una plantilla profesional, creo que ese es el sueño para el otro año.